vamos a enviar un mensaje también a las familias, madres, padres, a los niños, a los adolescentes, sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, todo esto que resulta muy violento y que sin duda afecta, daña. Desde luego, somos libres, prohibido prohibir, lo mejor de todo es autolimitarnos, que todos actuemos de manera responsable y sí es importante la información y tenemos nosotros la obligación de informar para que cada quien actúe con absoluta libertad, pero sí consideramos que hay que tener cuidado y hay que dedicar más tiempo a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Eso es muy importante, no dejarlos con los aparatos prendidos, con estos juegos que están diseñados para entretenerlos, pero no necesariamente son buenos los contenidos. Y hay que reflexionar, analizar qué se hace porque lloran y que no deben de llorar y que por eso pues hay que ponerles el programa y que de esa manera ya se entretienen y los mayores podemos dedicarnos a otras cosas, incluso el tiempo que permanece en una postura, viendo la tabla, la posibilidad de otros juegos y de la comunicación y qué vamos a hacer con los libros, y sobre todo la convivencia en la familia, con los amigos. Por eso fue muy importante lo del regreso a clases, importantísimo, porque ayuda mucho.